1981 en Santiago de Chile y la canción Don't Stop Believing de Journey era la más escuchada. En un año especial en materia de salud, un 19 de marzo se publicaba la ley de Isapres. A 42 años de su creación, el sistema privado atraviesa una profunda crisis que mantiene en vilo a 3 millones de afiliados. Bueno, la situación de la Isapres es bien compleja. Nosotros hemos visto, eh, hemos tenido que que analizar y que estudiar el tema del fallo de la Corte Suprema, de manera que no implique una crisis financiera aguda. Y es que se está acabando el tiempo para acatar lo resuelto por el fallo de la Corte Suprema de restituir los cobros en exceso por tabla de factores. El gobierno calcula que las ISAPRES tendrían que devolver hasta 1.400 millones de dólares a los afiliados. El plazo para cumplir el fallo termina en mayo. Se especula que las autoridades pedirán más plazo al máximo tribunal esa petición no se ha hecho y es una petición que tiene que resolver la sala en consecuencia no no le podría yo decir qué es lo que va a suceder a ese respecto es, un, es una petición que se va a tener que resolver en su mérito cuando se presente durante la semana que termina, se llevó a cabo esta reunión en la Comisión de Salud del Senado. Participaron parlamentarios, exministros, ex superintendentes, las ISAPRES, la superintendencia y el MINSAL. El gobierno presentó un proyecto de ley corto para que las aseguradoras cumplan con el fallo de la Suprema de manera gradual, a la vez que se fortalece FONASA, propuesta que no convence. A las, ISAPRES. Eh, las ISAPRES devuelvan los recursos cobrados en exceso según el fallo de la Corte Suprema y que, por supuesto, por otro lado, no entren en insolvencia y quiebren. Porque no es deseable que en quien te debe plata eh, quiebre. Y por tanto, le hacemos el llamado al Ministerio de Salud. El llamado, es primero, a actuar de manera pronta, eh, rápida, que permita dar certeza jurídica a los beneficiarios del sistema privado de salud. Parlamentarios de oposición también presentaron una propuesta legislativa para enfrentar la eventual crisis del sistema privado que día a día pierde afiliados. En los últimos meses, mil personas migraron a FONASA. Si las aseguradoras devolvieran cerca de 1.400 millones de dólares a los beneficiarios, las seis ISAPRES existentes podrían declararse insolventes. La, las cifras que hoy día están encima de la mesa, los montos que aparecen encima de la mesa, nosotros todavía no los entendemos, no sabemos cómo se calculó, no conocemos la metodología y vemos que sus resultados son tremendamente elevados y que por lo tanto no es factible en base a esas cifras. Desde el gremio de Isapres han sostenido que al cumplir con el fallo dictado por la Corte Suprema se provocarían pérdidas anuales de hasta 40 mil millones a la industria, panorama impensado a cuatro décadas del inicio del sistema privado de salud en nuestro país. El funcionamiento normal del mercado de Isapres se ha visto eh, sumamente alterado eh, y comprometido a consecuencia de las sentencias judiciales de la Corte Suprema. Todas estas decisiones han sido motivadas por... Eh, un abuso, en cierta forma, de las aseguradoras durante largos años del marco legal vigente. La ministra Aguilera anunció que la ley corta llegaría al Congreso la última semana de marzo, quedando así dos meses para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Las ISAPRES solicitaron participar nuevamente de la mesa de trabajo con el MISAL. Las próximas semanas serán claves, mientras que la incertidumbre de 3 millones de afiliados al sistema privado continúa.